gente siempre quiere falta y le respeto pero a uno. No, no puedo comer. Entonces, hombre, usted llega a ver a Nancy jovencita, ¿no? Sí, pues yo la vi chiquita, yo la vi de frente y yo la vi de chiquita. ¿Y cómo era ella? ¿Ella se enamoraba mucho? Sí. ¿Se enamoraban de ella mucho? No, ella era que se enamoraba, ella iba. ¿Ella? Sí, ella iba. No, si a ella le gustaba un hombre, pagaba todo. Iba a poner. No, yo no pagaba, Yo no era mi, hombre. ¿Cómo que no? Si tú me estás dando dinero. Pero tú me estás dando dinero. Pero tú me das dinero. Pero tú me quieres dar dinero a mí, yo soy hombre. Y entonces, ¿a quién le creo? A yo por lo mandado. ¿Por lo mandado? Y que tú eres bueno y servicial. Ah, que yo soy servicial por eso. Pero un hombre que está enamorado de ti, tú no le... Y a él, si él te pide, como ustedes crecieron juntos. No, ¿y quién? ¿Cómo para que mi no es para afuera? ¿Cómo no, que no te va a pedir si para afuera, para la pista, estaba para Nueva York. Pero Nueva York no tiene nada. Ahí trabajaba ya. ¿Cómo? Un hombre que estaba para allá porque tiene. No, ¿tú no ves que no pide? Entonces, Nancy. ¿Pero tú crees que yo soy tan que Nancy, para no darme cuenta? ¿Para darle un corito? No. ¿Para sacarle cuarto? No, él tiene su mujer. ¿Pero qué tiene que ver? No. No, para mí. Lucha no para mí. Está en ti, Nancy. No, está en ti. Niño. Ella se atreve. No, ella es que no me hace la sombra aquí. Ay. ¿Quién es para ir? No, pero ella está enamorada de la sombra. Claro, que va a tener un problema con Roberto, es que ella tiene que llevarse lo que yo le digo. ¿Y quién eres tú? Diana, no, tengo que tener un problema aquí. ¿Quién eres tú? Yo soy tu familia. Oye, pero de lejos. No, de lejos. Él no sabe nada de la vida mía. Bueno, mátense ustedes, yo no soy de aquí. Por favor. Yo soy... Ustedes se conocen desde chiquito, así que yo no puedo... Yo no me puedo meter en eso, ¿no? Me ha hecho vuelta y no vamos. Señores, Nancy está enamorada de la sombra. Este caballero que está aquí, su primo, no está de acuerdo con eso. Que se lo diga a Roberto, que va a tener problemas. Pero Roberto no tiene vela ahí, Roberto no tiene vela. Va a tener problemas con Roberto, ¿Por qué va a tener problemas? Pero Roberto no tiene que ver con eso, ¿quién tiene que ver? ¿Es tú? Este se está metiendo, parece que te gana tu boche. ¿Pero qué boche? Dale un boche, a ver, dale un boche. Porque yo no me meto en la vida de él. ¿Es un boche? No. ¿Y qué es eso? Que se ponga el chito mío. Yo sí me meto en la de ella porque yo ni familia. Si yo me meto porque usted se equivocó, a una me le di un bote esta mañana. Tú me te pones los dientes y tú me vas a ir a los cuartos. Le dije a todo con él. Nancy, te tengo una sorpresa para el sábado. Te voy a llevar al salón temprano. Tú vas a ir a pintar la uña el sábado en la mañana. Yo voy a cocinar también. ¿En la calle? No, en la mañana, porque vamos a salir a las 3. Señores, espera un video que yo voy a hacer con Nancy el sábado a las 3 de la tarde en la Ciénega, frente a... En la Degada, digo, frente al cuartel. Ahí vamos a estar Nancy y la Negra de Swing. Vamos a hacer un video ahí con otro personaje. No, se voy a invitar a Roberto. Este sábado a las 3. ¿Cuándo tú vas a ver a Roberto? Ahora yo voy a pasar por su casa. Ah, yo me estoy de escucha a mí. Bueno, lo llamo, pues sabe que tiene que abrirme la puerta. ¿A mí? Sí. Bueno. Entonces, Nancy, me dicen que la sombra está amaneciendo aquí contigo. ¿Tú estás loco? Manejala, pues yo estoy aquí. Yo estoy una manejala. Así que te cuenta mal. ¿Cómo me cuentes más? Mírame bien, dime que la sombra... Ey, ¿sabe eso? Fue él que me dijo, pero... Bueno, pues se equivocó, lindo. No. ¿Y cuándo tú vas a salir con la sombra? Eso lo quiero saber. Dame esa primicia. Dime ese chip, para yo estar pendiente y acechar ese día. Es que eso no va a suceder porque yo lo voy a impedir. Yo no te va a... Hasta el motor mío lo presto. Yo no vas a bañar. ¿Eh? El ¿cómo David, que no? Pero no vas a bañar. Él está pendiente a todo. Ah, ya está, pero no lo vas a ver. Es que yo no lo voy a decir. Eso callado. Tú sabes que yo eso es calladito. Yo te voy a caminar. Está hecho y chanta. Ellos hay una nota de voz que está circulando ahí que tú estás diciendo ella a las. Di que te amo, papi. Cállate, tú te igual que lo bailo. Me lo monta todo. Eso es lo que es más. Entonces, hombre, usted va. Eso no se le va a uno. Usted va a impedir la boda de la sombra. ¡Ya va a pedir! Él puede. Es un primo. Es un primo. Prima de lejos. Es pero, una cacata. Prima de lejos. ¿Cómo así? Es una cacata. Que no te va a nadie lo mío. Ah, una cacata significa eso.
entonces yo puse un mocajo. Pero yo no estaba mañana. Él sabe, él sabe. Sí, yo sabe nada. Sí. Yo te estoy diciendo que yo sabe nada. Tú me te llevas a mí. Te están ganando, te están luchando. Pero si él dice que no. Que no sabe nada de lo mío. Entonces te va a casar con lo que era. Yo puedo salir ahora y qué sabe ella. Pues sabe, a ver si no. Yo no sigo hasta nadie una vez. Oye, ¿qué te va a seguir? Es que yo me fui por un camino de así, ¿qué sabes? Ah, tú conoces muchos hoyitos por aquí. Yo solo descubrí a ti. ¿Qué sabes yo? Es muy útil, no sabes nada. Tú te estás dejando luchar. Eso no sabes nada de lo mío. Si tú lo dices, te crees. Esta yo misma me puedo pedir, pero ahí, ¿qué sabes de lo mío? Bueno, pues hombre, muchas gracias por... Pues está aquí con nosotros, con Nancy, primo de Nancy. ¿Cómo, cuál es el nombre tuyo, hombre? Renato. Renato. ¿Cómo, Nancy? Renato. Bien, señores, aquí encontramos con el caballero aquí que nos va a contar un poco sobre Nancy, la popi, la guaguaguá. Popi, eres... Hombre, ¿qué usted sabe de Nancy? Bueno, ¿qué usted Nancy me tiene que contar? Puedo decir que tenía un marido, pero la tenía como una pariguaya. No, es otra pariguaya. Corrígete en tu palabra. ¿Cómo así? No sabía, no sabía, no lo mío tampoco. ¿Y eso? Yo me eso. Pariguayo es. Él sabía todo lo mío. Él no sabe la mía. Como una pariguaya. Él no sabe la mía. Pero está bien, vamos a seguir escuchando. Y entonces, hombre, ¿qué pasó? Mira, tú ¿qué sabes, pasó? No. ¿Tú sabes lo que hacía el marido de ella? Que la mandaba a lavar. Allá había un río donde ella vivía. Y la mandaba a lavar. Sí. Y la mandaba a lavar y él trancaba a otra en la cama con ella. Y esta de pariguaya ni que creyendo que él no estaba en nada. Y ella lavando muy tranquila. Y un día vino y los halló a los dos juntos en la cama. Ay. Dice que cogió un colín esta, pero para que sería para ella misma. Sí, cogí un colín en el patio. Entonces, Nancy, explícame, Sechi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces el hombre te estaba. Se metió en el medio. Yo no pude darle nada con el colín. Entonces el hombre. Te estaba pegando el cuerno, Nancy. Y ella de pariguaya lavando. Y tú de pariguaya lavándole a ese pendejo. Y lavándole la ropa y la otra. Ay. No, pero. Y entonces, hombre, ¿qué pasó después de ella? Ella cogió un colín. Pues no está, este vino no estaba ahí, no. Ah, pero ella fue que lo dijo. Ella fue lo que no es. Ok, pero fue, eso pasó, ¿sí o no? Pasó. Pero eso fue un pasado, eso fue un pasado. Ok, claro que fue un pasado, sí. Yo lo entiendo. Entonces, ¿y cómo ella fue? Ella metió en el medio. ¿Cómo no fue tú? No pude hacer nada con el colín, fue ahí en el patio. Entonces, ella metió en el medio. Si él te había dejado con ese colín, ¿qué tú hubieras hecho, Nancy? Yo que se iba a hacer. Nancy, ahora tú tuvieras en la cárcel, Nancy. ¿Qué cárcel? ¿Por cosas así? Claro. Así es que por una muerte. Era. ¿Qué cárcel iba a coger? Era una fosforita ella. ¿Qué cárcel iba a coger? Como quiera, Nancy, que eso es peligroso. Claro. Estar o matar a una persona. Entonces a ti te tenía como de pariguaya, sí. Por eso que Roberto te dice pariguaya. No, a ti. No sabe eso. Yo quería decir eso. No, pero Roberto va a ver. Cállate, que tú no sabes eso. Yo le voy, estaba ahí. Yo le voy a mandar el video a Roberto. Sí, entonces, ¿y entonces cómo terminó todo eso? Adiós, el hombre se metió. Él no estaba ahí. Le quitó el colín. Pero el colín se lo iba a quitar de la mujer y era para pegárselo a ella misma. Sí. Ay, quita que la mujer, ella no me lo quería, ella no me lo quitó nunca. No. Llévate de esto. ¿Y de quién era el colín? ¿Qué sé yo? Tú ni sí, te acuerdas. Que lo cogí. Tú, eso te acuerdas, no te acuerdas de. Entonces, Nancy, yo mi pregunta ahí. Entonces, ¿tú seguiste con ese hombre después de eso? ¿Qué voy a hacer, mía? Dime tú, ¿ese es tu marido? ¿Ese es el hombre que tú amabas? ¿Qué amaba? Claro, tú lo amaba ya. ¿Cómo que? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué iba a Entonces, ¿quién es ese hombre? ¿Ese es el papá de tus hijos? El papá de Junior. ¿Y ese hombre era tan mujeriego? Sí, pues no, porque las halló como una pariguaya, las cogió de pariguaya. ¿De verdad? Pariguaya. Porque tú estabas así, tú estás callado y no haces nada. Obligado. Sí, bache. Después de que va a él, ¿qué le puso? De algo tenía que tener, tenerse. Entonces, hombre, después, eso se quedó ahí. Ella siguió. Ella no sabe de eso. ¿Qué? ¿Qué explícame quedó? Tú eso entonces. Se quedó ahí. Ajá, y después. Ay, después nada. Te siguió pegando cuernos.
Viste, pariguaya, viste. Te siguió, pues. Y tú, como si nada, nada. Ay, yo iba a cenar. Ya que ese caso estaba hecho, yo que iba a cenar. No, no, no. Entonces, hombre, usted me estaba confundiendo con la ya sombra. Ya no sabe. Yo no soy la sombra. Entonces, ¿qué pasa si usted encuentra la sombra aquí? Eso es lo que quiero saber. Porque bueno, usted dice que usted es jefe de casa. ¿Qué? ¿Para qué? Que lo hago y de aquí. ¿Amute? Oye. Yo se la hago que daña, pero. No, pero usted no tiene derecho de sacar a un hombre. Esa casa no es suya, esa casa es de Nancy. Es que yo soy su familiar, es más. Pero la leo, no, la leo. La leo, pero él no sabe nada de la vida mía. No, pero está diciendo que sí, no. Nancy. Es una pesadilla que él está hablando. Él no sabe la vida mía porque él me va sola. Él me dice, Nancy, que antes él te mantenía, Nancy. ¿Qué mantenía? Él no me mantenía. Él te daba. Él te daba una mentira. No me daba nada. Pero te cuidaba. Nunca, nunca me cuidaba. Te está engañando, te está dejando usar. Ah. Adiós. Y siempre andaba junto con ella cuando ella iba. Mentira. A de que no, es mentira. Okay. Nunca me cuidó, nunca nada. Yo me iba a echarle, nunca supe lo mío. ¿Nunca? Pero tú hacías lo de lo tuyo, entonces. No, claro. Yo no hacía nada. Yo no te voy a decir. Nancy, explícame un poco de la vida tuya, Nancy. Cuando tú eras chamaquita, ¿cómo tú eras, Nancy? Tú eras una chamaquita que, tú entiendes, para no decir la palabra que yo quiero mencionar, ¿cómo tú eras cuando tú eras niña? A tus 15 años, 20 años. Bueno, me decían que yo era buena moza, que yo era linda. Y ahora, ¿qué te dicen? Eso, estaban ciegos, eso que decían eso. ¡Ey, ey, ey! Así no. ¿Y eso? Se equivocó. No, se equivocó. Entonces, Nancy, ¿tu primer novio? ¿A los cuántos años fue, Nancy? ¿Tu primer novio? Yo tenía no. Yo no quería que me metía con... ¿Quién? ¿Tu mamá? Y señores... Yo me perdía por un camino. ¿Qué sabes? Esta es la vida mía. Bueno, Renato, ha sido un placer. Gracias. A mí no me engaña, ¿no? Entonces, Nancy, el sábado, ¿para dónde vamos? ¿A hacer videos para dónde? Para Ciénica. ¿Para Ciénica? ¿A qué hora? A las 3 nos vamos. Así que vamos a transmitir en vivo en Facebook. Tú vienes aquí y yo voy allá. No, yo vengo y te busco. ¿Tú no puedes caminar? ¿Que yo no puedo? No, tú sabes, yo no te dejo caminar. Renato, dígalo, me dijo que no, que a Nancy no me debe caminar a pie. No, Renato, ya con usted yo la dejo salir, que yo no acepto la sombra. ¿Conmigo? Ah, mira, Nancy, gracias. ¿Qué le he hecho? Ella va a aceptar por la buena y por la mala. Ah, bueno. ¿Qué sabe Renato? No. Renato no sabe, no es bueno. Renato, gracias. Señores, el sábado vamos a transmitir en Facebook, en mi Facebook, Freddy Marcelín. Así que si no me están siguiendo, puede ya seguirme ahora, Freddy Marcelín. Así que el sábado a las 3 con Nancy, la famosa en Facebook, y en YouTube, Roberto Reyes. Vamos a poner el Roberto Reyes. Que Roberto me regaló. Ah, pues está bien. Pues nos vemos. Ay, pantalones largos. Ok, vamos. En vivo. Ya. En cara.